El curso de RCP, primeros auxilios y accidentología, lo hacemos con gente de protección civil de acá de la localidad. Es un curso más que interesante, la gente se engancha un montón, que lo dictamos de manera gratuita, no solo para los vecinos, sino que también vamos articulándolo con las distintas instituciones y las escuelas para que vayan a visitar y dictar el curso. Cuando uno tiene un accidente, realmente después uno no sabe en ese momento de pánico cómo llamar, se te nula la vista, no sabes si tenés que llamar a la ambulancia, a la guardia, a la policía, no tenés los números de contacto agendados y no sabes qué hacer si hay una víctima. Entonces, bueno, la verdad que uno tiene que estar preparado en esos momentos porque podés salvar nada más ni nada menos que una vida. Así que la infraestructura acá está, el Sanco lo tenemos equipado, tenemos 3 ambulancias de alta complejidad, tenemos contratado también el helicóptero sanitario, pero nos falta que la gente lo active y que esté capacitada para eso. Así que estamos haciendo una planificación para que le llegue este curso de RCP y primeros auxilios a toda la población, y ya lo venimos dictando de manera interrumpida, hace 4 años seguro, porque ¿qué pasa? El que hizo el curso una vez, al año lo tiene que volver a repetir, porque si no lo usaste, y ojalá que no lo uses, te olvidás cómo se hace el RCP. Así que bueno, lo venimos repitiendo continuamente y esa es la manera que lo vamos a continuar. Por otro lado, tenemos unos 30, 40 talleres culturales, que es para otra nota y para otro momento, pero dentro de esos talleres culturales o de la parte cultural, hace muy poco, hará un año y medio, inauguramos en Vigán la Casa de la Música. Este es un lugar que alquilamos y que lo adaptamos para tal fin, en donde dictamos más de 11 talleres de música, de iniciación musical, en donde van chicos desde muy chiquitos, de 5 años, hasta gente adulta, hasta 100 años, digamos. Porque la verdad que se coparon acá en Vigán un montón de personas, más de 70 personas están ahora cursando distintos talleres de los 11 que hay musicales, y bueno, la verdad que sería muy lindo, es un semillero musical, un semillero de artistas. Hace un año y medio tiene la Casa de la Música, pero nosotros creemos que a futuro va a haber muchos músicos en Vigán y van a ser producto de esta iniciativa y de este lugar, que realmente la gente lo tomó como propio, y bueno, esperemos que así sea y que vaya creciendo.